Abril es un mes heroico, de fechas caracterizadas por el temple e ímpetu revolucionario de un pueblo dispuesto a defender sus conquistas recientemente alcanzadas. Días que marcaron el despertar de todo un continente, demostrando que el imperialismo yanqui sí podía ser derrotado. A 61 años de la victoria de Playa Girón, el pueblo cienfueguero recordó y rindió homenaje a sus mártires en acto solemne en el cementerio Tomás Acea de esta ciudad, donde los jóvenes reafirmaron su compromiso con el legado histórico de los héroes de la revolución. En menos de 72 horas, con el líder histórico a la cabeza, se le aceptaba al imperialismo su primera gran derrota en América Latina. Y allí, en las arenas de Playa Girón, derrocharon coraje los hijos de esta tierra, los del 339, que resistieron el embate de la artillería enemiga y no permitieron el avance de las tropas mercenarias. Sentimos orgullo y una profunda admiración por los combatientes cienfuegueros. Gracias por el ejemplo de ayer y el que siguen dando todos los días. En la ceremonia le fue entregado el carnet del Partido Comunista de Cuba a 61 nuevos militantes en honor al Día del Trabajador de esta organización. Asimismo, destacados milicianos fueron ascendidos a grado inmediato superior y las máximas autoridades de la provincia reconocieron a 15 entidades vanguardias nacionales en el año 65 del alzamiento del 5 de septiembre. Marian Cueto Groero, Notisur.